Prepárate para escuchar a los más panas de la información. Aquí comienza Peloteros Podcast. Me lo falta sin pierdo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Peloteros Podcast aquí a través de todas las plataformas de Peloteros TV. Estamos por Twitter, a través de Periscope, estamos por YouTube, como siempre, y también por el Facebook Live, innovando aquí un poco para llevarles la información de lo que fue esta lamentable, triste también, que nos deja con un poco de rabia e impotencia, derrota de Chile en Montevideo ante el conjunto de la Celeste, ante la selección uruguaya por 2-1, una derrota sobre la hora. Pero bueno, no estoy solo aquí, no vengo a pasar el trago amargo en solitario, sino que presento a todos los panas que nos van a acompañar en esta emisión, en esta transmisión, presentando en primer término a un habitué como es Juan Pablo Ríos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Mira, lamentablemente estoy un poco desanimado, me imagino como la mayoría aquí de los compatriotas que vieron el partido. Lo del partido que acaba de terminar nos deja de repente sin explicaciones, porque entendiendo que bueno, era un encuentro en la previa bien cuesta arriba para Chile, entendiendo las bajas que tenía la selección nacional, y que siendo, y yo entendiendo que también Chile pudo haber conseguido algo más que el empate, o sea, a ese nivel. Bueno, seguramente lo vamos a analizar, la actuación del árbitro que de verdad dejó mucho que desear, fue la principal polémica del partido y nada, me deja con un sabor amargo y nada, a pensar ya en Colombia, tratar de sacar los 3 puntos, porque igual, ojo, que se viene duro ese partido. Exactamente, partido complejo. Bueno, los colombianos debutan mañana y integramos también acá a Felipe Rojas. ¿Cómo te va? Hola Álvaro, hola JP. Sí, acá estamos también con la amargura, ¿no? Un partido que se veía posible, sobre todo con ese penal no cobrado en el segundo tiempo, de poder llevar los 3 puntos, y lamentablemente se termina perdiendo con una jugada puntual sobre el final del partido y que derrumba las esperanzas de que Chile se hubiera ido con un triunfo histórico. Pero quedan buenas sensaciones dentro de todo, quedan rendimientos individuales que se estrenaban hoy día en Montevideo. Interesantes, como el de Francisco Serralta, también el propio Blas Díaz, también en el segundo tiempo, sobre todo, se desplegó muy bien por la banda izquierda, y bueno, a pasar página ya nomás y enfocarse netamente en lo que será el choque contra Colombia el próximo martes. Exactamente, y lo integramos por último también a nuestro amigo Roberto Sánchez. ¿Cómo te va? Muchachos, ¿cómo están? Bueno, con la sensación amarga, es imposible no tener dicha sensación, más considerando el contexto en el que se dio el segundo tiempo que realizó la selección de Reinaldo Rueda, y por supuesto el trágico, digámoslo así, final entre la no sanción del penal y por supuesto el desafortunado gol de último minuto. Pero está claro el mensaje, ustedes tres lo han dicho y no queda otra cosa, hay que mirar para adelante, vamos a pensar en el martes, en Colombia, el trago amargo este, tomarlo hoy día y ya desde mañana full enfocados en el desafío que sigue. Exactamente, sí, bueno, vamos a pasar de inmediato a analizar lo que pasó hace minutos nomás en la cancha del Estadio Centenario de Montevideo, un estadio vacío, raramente, ¿no? Sobre todo en un contexto de clasificatorias, pero bueno, las circunstancias sanitarias obviamente así lo obligan, y bueno, fue derrota de Chile por 2-1 con ese penal en el en primer término de Luis Suárez, tras una mano de Sebastián Vegas, que claro, que también fue polémica porque la pelota le pega primero en el pie, luego en la mano, pero claro, ya la mano un tanto abierta, por lo tanto se entiende en esa interpretación, ¿no? Que establece la regla que, bueno, da una recomendación, pero no es nada categórica, entonces queda obviamente a simple interpretación de cada uno de los jueces. En este caso el paraguayo Ever Aquino, que sancionó la pena máxima que Luis Suárez terminó convirtiendo en la primera conquista del partido a través de los 12 pasos en la primera fracción. Luego en el segundo tiempo, bueno, los de siempre, los históricos, terminaron también levantando el equipo, bueno, con un Arturo Vidal que estuvo soberbio en la mitad de la cancha, y con la combinación entre Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, para el gol finalmente del eventual capitán, en esta ocasión Alexis Sánchez, que con su gol número 44 por la selección, absoluto goleador histórico, ya lo sabemos, marcó el empate 1-1, un gol típico de Alexis,
Y bueno, finalmente el gol de Maxi Gómez, el hombre de Valencia, con un remate de fuera del área en el último minuto, prácticamente minuto 88-89 de la Brega, termina sentenciando el 2-1 a favor de los uruguayos también. Bueno, un penal no cobrado ahí a Chile en medio. Bueno, la polémica por la no aplicación de los criterios en el VAR, que sí sancionaron el penal para Chile, en contra de Chile, digo, no a favor en el segundo tiempo, y tampoco actuaron para revisar la mano en la concepción del gol que le dio finalmente el triunfo al conjunto uruguayo por 2-1. Pero me quiero ir, Pipe, primero a lo táctico, porque tú desarrollaste en peloteroschile.cl una nota donde, bueno, anticipabas el 11 que podría haber ocupado Rueda en un comienzo, que se esbozaba, y cómo se iban a desarrollar los movimientos dentro de la cancha, y bueno, ¿qué podemos sacar el limpio? Porque sí hay cosas, bueno, a muchos debutantes, claro, era una incógnita qué iba a pasar con casos como, no sé, el de Sierra Alta, el de Nico Díaz, en fin, jugadores que terminaron viendo minutos con la titularidad en este partido, y bueno, ¿qué se saca el limpio a partir del planteamiento táctico y del ordenamiento de la cancha de los jugadores del Reinaldo Rueda? Sí, bueno, primero que todo aclarar que hoy día vimos algo totalmente distinto a lo que se comentaba en la previa del partido. La previa del partido, sí. También hay la nota que pude realizar ahí en el sitio. Se hablaba de un 3-5-2, un presunto 3-5-2 que iba a utilizar Reinaldo Rueda para enfrentar a Uruguay, pero finalmente hoy día sale a la cancha con una especie de 4-4-2 que se iba reconvirtiendo también a medida que avanzaba el partido. Apostó por esta línea de cuatro bastante inédita, finalmente Reinaldo Rueda, con un Nicolás Díaz que no está en los planes días anteriores, pero lo decide mandar a la cancha para hacer dupla ahí con Francisco Sierra Alta en la pareja de centrales, y a mi modo de ver cumplieron bastante bien ambos dos, con personalidad, con mucho carácter, si bien quizás comenzaron un poquito timoratos por el contexto del partido que enfrentaban, se fueron ya con el transcurso del partido afirmando mucho, y también después en mitad de cancha lo de Claudio Baezo también, creo que hizo un partido bastante correcto como volante central, dándole mucha más libertad a Arturo Vidal y a Charles Aránguiz para que se fueran moviendo también por la mitad de la cancha, haciendo movimientos impredecibles, un Arturo Vidal que a ratos hacía presión alta también en la Serie de Uruguay y colaboraba mucho en eso, aportaba ahí a Alexis Sánchez y a Eduardo Vargas para obstaculizar la salida limpia del equipo de Tavares, y con Charles Aránguiz quizá un poquito más contenido, preocupado más de la marca, acompañando también al propio Baeza. Lo que sí creo es que en el primer tiempo, sobre todo los laterales, Sebastián Vega y Pablo Díaz, estuvieron bastante contenidos, no encontraron la opción de poder romper por las bandas para poder hacer daño a través de ese camino en territorio rival, y creo que eso fue también obra del buen trabajo de Martín Cáceres, tanto por la banda derecha de Uruguay como de Matías Viña por la izquierda. Pero ya en el segundo tiempo, a pesar de ir 0-1 o 1-0, mejor dicho, con el marcador abajo, Chile propuso, y creo que es lo que también deja un gustito dulce, porque se ve que el equipo marcó intensidad, como digo, usó presiones altas bastante importantes para neutralizar el juego que trató de hacer Uruguay, digo. Y también el rendimiento, por ejemplo, de Alexis Sánchez, que se fue también desenvolviendo mucho mejor en el segundo tiempo, encontró los espacios para poder realizar el juego que nos tiene acostumbrados, que venía haciendo el Inter de Milán en semanas anteriores. Y el gol sale propiamente de él, de una jugada asociada, como tú lo dijiste, Álvaro, de los históricos, de los jugadores más experimentados, de los que ya vienen representando la camiseta de La Roja hace bastante años. Una jugada que orquesta, que comienza Charles Aránguiz, habilita ahí, la Alexis le marca muy bien el espacio para embarcarse de la marca propiamente de Martín Cáceres, y convierte ese gol que fue un reflejo del juego asociado que pudo hacer Chile en la segunda mitad. Y Chile ahí empieza a manejar el partido, y yo creo que es el mejor momento de Chile, indudablemente, después del 1-0, manejando muy bien los tiempos, haciendo circular la pelota sin desesperarse por el territorio uruguayo, y neutralizando también lo que venía haciendo Fede Valverde, por ejemplo, que en la primera mitad causó muchos problemas por el sector derecho hacia Esteban Vega, pero ya en el complemento no se vio mucho peligro Uruguay. De hecho, Uruguay tiene un remate al arco en el segundo tiempo, que es el gol de Maxi Gómez al final del partido. Entonces creo que dentro de todo eso, para ir definiendo ya el punto, Chile dejó sensaciones muy, muy interesantes de cara a lo que será el partido con Colombia. Si Rueda se la juega, puede repetir el mismo esquema, habrá que ver, puede que quizás cambie el dibujo, no así los nombres.
pero creo que Chile demostró coraje, demostró buen juego, que es lo más importante dentro de todo, por los comentarios que se venían haciendo, que Reinaldo Rueda no tenía un sello, todavía no sabe qué juega Reinaldo Rueda, es algo que se ha podido leer mucho por ahí en redes sociales, pero creo que lo hoy deja ahí una luz de lo que puede ser esta selección chilena en estas clasificatorias. Exactamente, sí. Ahí completo desglose de lo que fue, claro, de lo que se avizoraba en la previa y lo que terminó siendo. Bueno, claro, en función de esto que dice Pipe, JP, no sé qué te pareció a ti, digamos, en términos de rendimiento, si se pudiese hacer un escalafón en términos de quienes respondieron mayormente a la parada, ¿no? De enfrentar a la Celeste en Montevideo y quienes por ahí estuvieron un poquito al debe en esta derrota definitiva. Sí, mira, Álvaro, nosotros siempre aquí en la plataforma de peloteros nos apoyamos en la plataforma, valga la redundancia, de SofaScore. Y más allá de eso, uno también vio el partido, es decir, también tiene su propia opinión. Así que vamos a utilizar un poquito la aplicación para tener una referencia, más que nada. Lo de Gabriel Arias yo creo que deja que desear todavía. Yo creo que en los goles no tuvo seguramente mayor responsabilidad. Sin embargo, siento que al momento de salir jugando, de quizás descolgar un centro, qué sé yo, no demuestra esa seguridad que sí lo hace Claudio Bravo. No sé si les pasa lo mismo. Siento que es un portero que de repente está muy callado, que le falta un poco de sangre. Esa es la percepción que tengo yo. Y, por supuesto, SofaScore lo califica con un 5-9, la peor calificación del partido. Por otro lado, lo de Sebastián Vegas, un hombre que había venido haciendo buenos partidos, buenas presentaciones en el Monterrey de México, y es por eso que también le da la confianza a Reinaldo Rueda. Siento que con Sierra Alta se complementó bastante bien, quizás no a la perfección, evidentemente por lo que significa jugar en el Centenario, ante una selección potente como la de Uruguay. Y bueno, más allá también de lo que tiene que ver no jugar con público, que de repente dicen que eso aliviana las cosas. En todo caso, siento que lo de Vegas fue rescatable, quizás no lo mejor. Para mí Sierra Alta tuvo un compromiso mucho más destacable. Lo de Paulo Díaz también cumplió en el gol, eso sí, en el gol de Uruguay es él quien termina regalando el balón en una mala salida, la termina tocando al medio y de ahí se arma el contragolpe que termina en el penal polémico del Seba Vegas. Y pasémonos también un poco a lo mejor que tuvo Chile. Ya, yo creo que Alexis Sánchez y Arturo Vidal fueron lejos los que más intentaron, los que más anduvieron moviendo los hilos, sobre todo lo de Arturo Vidal, para mí el mejor jugador del partido, sin lugar a dudas, un hombre que estuvo tanto en facetas ofensivas como en la defensiva, de verdad, o sea, a Uruguay atacaba y él estaba presente sacándola con la cabeza, aguantando la pelota al medio, dando cobertura también en zona defensiva, es decir, para mí Arturo Vidal demostrando cada vez más por qué le llaman el King y también por qué ha sido uno de los estandartes de esta selección y generación dorada. Eso sí, SofaScore califica a Alexis Sánchez como el mejor del partido con un 7.8. Ya, yo creo que, claro, anotó el gol, fue uno de los principales protagonistas de lo que fue este encuentro, pero siento que estuvo a la par de Arturo Vidal. No le daría tanta diferencia como sí lo hizo acá la app. Así que por el momento yo creo que ese es mi comentario del uno por uno, digamos, de este partido. Bien, bien, sí, bueno, partiste hablando, JP, de la calificación que recibió Gabriel Arias, el portero de la selección chilena, el hombre de Racing Club de Avellaneda, que claro, por ahí, no sé, en su don de mando tal vez no ha destacado, por ahí también las críticas que tuvo en la Copa América, donde debió también aguantar el chaparrón y bueno, ser blanco de las críticas en muchos momentos por ser el reemplazante de Claudio Bravo, que en ese momento, claro, no fue convocado por su reciente salida de lesión. Y no sé, aprovechando Roberto, que está ahí con la remera de arquero que otrora usara Nicolás Peris por ahí cuando era seleccionado en tiempos pretéritos, no sé qué te parece esto de si Arias todavía
está muy está por ahí psicológicamente muy influenciado por lo que se ha dicho él, o tal vez permea demasiado en él lo que se pueda llegar a comentar, quizás incluso comentar en redes sociales, más allá del asedio de la prensa, que me acuerdo, por ejemplo, el año pasado en la Copa América, apenas llegó al aeropuerto, le estaban haciendo notas preguntándole por Bravo todo el tiempo, siendo que él ya iba fijo como arquero titular en ese momento. No sé, ¿qué te parece lo que ha pasado con el arquero, con el ex arquero de Unión La Calera? Es que, mira, en ese punto, en realidad, Gabriel Arias tenía y tiene todavía una mochila muy grande encima. O sea, lo que marca Claudio Bravo a nivel grupal y a nivel individual como arquero es una vara muy alta. Y sin lugar a dudas, la presión de todos los puntos, porque esto no se trata solamente de los hinchas, el medio periodístico también ha sido muy crítico, muy detallista con Arias, y es cierto, o sea, en la Copa América pasada hay partidos que se perdieron por exclusiva responsabilidad de él, pero tal como ustedes lo han dicho, yo no considero que hoy Arias haya sido responsable de la derrota. Hizo un partido correcto, tampoco un partido bueno. Yo creo que hizo un partido mediocre. En el partido, yo considero que fue correcto, tampoco ni siquiera cerca de estar destacado, porque efectivamente, tal como lo ha dicho JP, tal como lo ha dicho Álvaro, el tema del don de mando de Arias es un tema que no lo ha trabajado él, y por ende la defensa tampoco puede tener la plena confianza de lo que hace Gabriel Arias. Más aún cuando era una defensa nueva, o sea, él, un tipo experimentado, con una defensa más joven y más nueva, de jugadores que no habían jugado juntos en selección, debe resaltar más, y cosa que no hizo, digamos. Exactamente, o sea, es una defensa inédita, digamos, como tal, y en la que entre Paulo Díaz, y Sebastián Vegas, en realidad son los que tienen más minutos en cancha, pero tampoco estamos hablando de tipos consagrados en la selección. Por lo tanto, efectivamente, ahí era una buena oportunidad para que Arias sacara su voz de mando. Y definitivamente no lo hizo. En cierta forma, ese abandono, llamémosle, le pasó la cuenta a la defensa. Porque, claro, tenían que ordenarse, lo hicieron, pero tampoco contaban con el apoyo desde atrás. Exactamente, sí. Bueno, será materia de análisis, ¿no? Bueno, no es del estilo de Rueda, digamos. O sea, estamos hablando tampoco que estamos de acuerdo en algo que no fue decisiva su actuación, si bien fue una actuación normal, digamos, no trascendió para ninguno de los dos lados. Pero claro, no es del estilo de Rueda tampoco quitar la confianza, ni mucho menos. No estamos hablando, claro, de un principal responsable en la derrota, Tina, sino que hubo cosas externas relacionadas con el arbitraje, con el no uso del VAR, bueno, que hemos detallado ya que fueron más decisivas incluso que la actuación de un arquero, en este caso en el resultado del partido. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Arias también en el partido ante Colombia, que es un partido fundamental como local, si bien sin público, pero bueno, hay que hacer respetar también el reducto de Ñuñoa en el caso del Estadio Nacional. Bueno, eso en cuanto a lo que ocurrió por ahora en el Estadio Centenario de Montevideo. Bueno, les quiero contar, muchachos, como siempre, que si ustedes quieren ahí pasar el trago amargo, por ejemplo, ahora ver algunos golazos, revisar lo que ha pasado en el fútbol europeo con los amistosos, con las repechajes también para la Eurocopa, con, bueno, lo que ya nos ha dejado en este comienzo las clasificadores, pueden venderse ahí arroba peloterosvideos, una comunidad que crece día a día, de la mano de nuestro amigo Gonzalo Lucero, todo el contenido viral, todas las perlitas, todo ahí para que usted se pueda divertir un rato y pasar este difícil momento luego de la derrota en el Centenario. Arroba Peloteros Videos en Instagram, como siempre. Y les quiero contar también que OneFootball es la aplicación líder en del deporte del balón, porque en OneFootball ustedes pueden encontrar resultados al minuto, estadísticas, sus jugadores y equipos favoritos, todo con una imagen absolutamente renovada. Así que ahí busquen en sus App Stores OneFootball, la aplicación líder. Bien, muchachos. Álvaro, viene, sí, dígame. Te quería contar, al menos en materia personal, el gol de Uruguay tras ese penal que no lo cobraron fue como una daga en el corazón. De verdad, o sea, siento que Chile tenía para llevarse al menos un punto. O sea, de verdad, siento que Chile, más allá de todo lo que se especuló en la previa de este partido, tuvo, y de verdad,
tuvo ahí el partido, es decir, de poder pasar a ganarlo, de poder pasar a llevarse 3 puntos que hubiesen sido de verdad de oro, lo pierde. Pero es que de verdad es increíble. Y estas son las cosas que claramente te entrega el fútbol. Un día estás abajo, al otro día estás arriba, pero duele menos siempre y cuando no sea por alguna decisión referil. Eso es lo que aquí... De manera, factor externo. Claro, o sea, si hubiese sido netamente futbolístico, te la puedo comprar. Pero ahora, por la actuación de Ever Aquino, que definitivamente va a pasar a ser el Bochardó número 2. Bochardó contemporáneo. No sé. Sí, no. Para el olvido. Ojo, este bien. Partido. Y... No sé si lo comentamos, pero era el primer partido de Ever Aquino como juez central, sí, en una clasificatoria o en un partido, sí, oficial de selecciones. Yo creo que se le reflejó bastante ese punto, porque en la mayor parte del partido se vio bastante sensible en cobrar faltas que quizás un árbitro con más rodaje no te las cobra. Frenó mucho el juego también, y a Uruguay le cobraba falta insólita, yo creo, ahí en mitad de cancha, que eran toquecitos, y lo termina coronando con ese penal no cobrado, y después no, fatal la actuación del paraguayo, creo yo. Diferencias que pueden parecer muy sutiles para algunos, ¿no? Pero que terminan siendo al final decisiva y que también terminan influyendo en el ánimo, me imagino, los jugadores en la cancha y también de uno que ve el partido desde afuera, ¿no? Estamos hablando, claro, del primer penal, el penal de Sebastián Vegas, ya, ok. Después, bueno, empata Chile, pero después viene el penal a favor de Chile, pensando en que en el de Vegas, por ejemplo, va incluso hasta el VAR a ver para corroborar, para no quedarse con la duda, pero en el penal que era eventual a favor de Chile, no lo hace, y da la impresión de que más allá de la presión del público, en este caso no existía, de un estadio lleno como el Centenario, que claro, siempre te mete presión más allá de la presencia de los uruguayos en sí, digamos, ahí al borde de la cancha, igual no tuvo, qué sé yo, no tuvo la valentía para poder quizás cobrar algo que fuese a favor de Chile y terminara volteando el resultado para el visitante. O sea, da esa impresión, ¿no? No sé, qué JP, ahí creo que quiere decir algo. Sí, no, quería decir que acá lo que uno reclama es que Aquino no utiliza el mismo criterio para ambos penales. Porque, claro, lo de Vegas puede ser discutible, ya está, te la compro. Creo que incluso pudo haber sido penal, dependiendo cómo lo haya visto. Porque fue al VAR, se dio su tiempo para revisarlo. Bueno, el hombre tuvo que haber estado seguro para cobrarlo definitivamente. Pero después lo que uno reclama es por qué ni siquiera fue a ver la jugada de Dávila con Coates. O sea, es que ni siquiera lo fue a ver. Y esas son las cosas que uno no entiende. Esas son las cosas que uno no entiende y por las que uno se enoja y patalea. Y finalmente yo espero que Pablo Milad, a cargo de una comisión de abogados, qué sé yo, haga un reclamo formal, porque Aquino no debe seguir dirigiendo al menos en una buena cantidad de partidos. Así de claro, yo creo. Debe ser, porque es un árbitro que está muy verde para que lo pongan en estas circunstancias decisivas. Un fallo así te puede privar de clasificar a una Copa del Mundo. Exactamente, claro, y más aún cuando, bueno, se venía con la, no sé si desesperanza, pero también con ánimo más bien mesurado respecto a las múltiples bajas que tenía Chile, a estos nuevos jugadores que iban a jugar juntos por primera vez, y aún así, claro, en función de lo que hemos desglosado acá, se hace un partido más que correcto, y más incluso que correcto, porque decir correcto al final puede ser un partido correcto y perder igual, ¿no? Pero mucho más que eso, donde Chile, claro, tuvo incluso posibilidad de ponerse arriba en el marcador en más de algún momento en la segunda fracción, pero claro, termina siendo decidido al final, igual que siempre, por estos factores que están ajenos a los futbolísticos, donde un arbitraje termina siendo decisivo. Pero bueno, muchachos, viene el partido con Colombia este martes a las 21:30 en el Estadio Nacional. Hay que dar vuelta a la página. Bueno, Colombia debuta mañana ante Venezuela en Barranquilla. Y bueno, ¿qué nos depara también este equipo colombiano que viene por ahí con un par de bajas? Viene con el estreno en clasificatorias de su técnico, el portugués Carlos Queiroz. No sé, muchachos, Roberto, ¿qué podemos esperar de este partido con Colombia, que ya se asoma, ya dando vuelta a esta derrota amarga ante Uruguay? Bueno, mucho de lo que podamos esperar para el partido del martes depende de lo que suceda mañana en Barranquilla. Bien, Chile va a venir herido, pero va a venir con una
con una idea de juego que pudimos ver hoy en el Centenario, con, a pesar de las múltiples bajas que puede tener Chile, que podemos armar un equipo tranquilamente, con todos los jugadores que no pudieron venir, pero sin embargo hay mucho todavía por decir de parte de, digamos, de parte de La Roja, y en el caso colombiano, también, bueno, ya que Queiroz ha dirigido partidos contra Chile, ya con la selección de Colombia, no es un enfrentamiento que se da por primera vez en ese contexto, y el portugués de por sí es un entrenador que tiene una forma de jugar muy marcada, muy clara, y que el equipo colombiano la ha ido adaptando. Si bien es cierto, es probable que en el papel se vea una dependencia de la, digamos, de la columna vertebral que ha hecho todo el recorrido, digamos, histórico del último tiempo, no sé, un Juan Guillermo Cuadrado, un James Rodríguez, un Radamel Falcao arriba, también hay 3-4 jugadores que suman su primera convocatoria y que también tienen el foco de atención, entre ellos Steven Alzate, el hombre del Brighton, de la Premier, que tiene la opción de, digamos, de debutar en las eliminatorias sudamericanas. Así que en términos conceptuales, todavía obviamente no hay nada dicho, y eso va a depender mucho de lo que suceda mañana en Barranquilla. Exactamente. Bueno, Pipe, se publicó hoy en el sitio también una nota donde hablas latamente sobre este Everton de Carlo Ancelotti, que viene con James Rodríguez como reciente incorporación y como un factor decisivo también en el juego de ese equipo. Bueno, lo vamos a ver en este partido seguramente. Y bueno, en cuanto a lo táctico, ¿cómo podría Chile, entendiendo a lo que pasó hoy en Montevideo, contrarrestar el potencial de este cuadro cafetero? No sé si repetir lo que se hizo o tal vez buscar algunas modificaciones pensando en que se juega de local y que los colombianos también, pese a que han obtenido resultados positivos algunas veces jugando en el Estadio Nacional, pero en general, o en Santiago en general, no suelen irse con los 3 puntos desde nuestro país. Sí, como dice, es un James Rodríguez que viene envalentonado con el rendimiento que está teniendo en la Premier League con el Everton de Carlo Ancelotti, y que posiblemente sea un factor de cuidar para la selección chilena el día martes. Es un jugador que posiblemente Uruguay no lo tenía hoy. Uruguay para mí no tenía un jugador que te genere ese desequilibrio que te da James Rodríguez, ya sea rompiendo por dentro, metiendo diagonales desde afuera, hacia el centro de la cancha, con esa opción del pase filtrado que te encuentra ahí ubicado un compañero en ataque, y que lo ha demostrado, como digo, en estos partidos de la Premier League que han venido jugando con el cuadro inglés. Y claro, también está el tema del retorno de Radamel Falcao, un delantero que también siempre es complicado de marcar, pero me quedo tranquilo con que Díaz Francisco Sierralta y Nico Díaz supieron contener bien a Luis Suárez, también a Brian Rodríguez, uno de los punteros uruguayos, el Cánico de la Cruz también prácticamente Arturo Vidal lo anuló, así que quizás Arturo Vidal sea el encargado también de contener a James Rodríguez en aquel partido de Colombia. Y una Colombia también que viene con bajas sensibles, y hablamos de que Chile tuvo bajas para esta doble fecha, Colombia que no puede contar con Juanfer Quintero, por ejemplo, o Rafael Santos Borré, los dejó para Carlos Queiroz por decisión técnica. Se le suman también algunas bajas por la pandemia, por el tema de no poder viajar, como es principalmente la era de David Ospina, no va a poder estar atajando ahí en el cuadro colombiano para el día martes. Tampoco Mateus Uribe y Luis Díaz, que son dos jugadores también que venían siendo titularísimos con Carlos Queiroz desde la Copa América del año pasado y también en un par de amistosos que jugaron semanas después. Así que creo que tácticamente va a ser un partido muy distinto al de hoy. Como decía en principio del programa, no sé si Rueda vaya a usar quizás el mismo parado en cancha, pero sí va a repetir los nombres, sin duda. Quizás pues, se la voy a jugar ahí por Enzo Rocco, si es que Nico Díaz hoy día salió con molestia, no llegue al 100%. Recordemos también que Mauricio Isla quedó habilitado para jugar contra Colombia, se entregará este viernes. Estaría entregándose mañana, ¿no? Claro, desde mañana, por lo que informaron ahí en el sitio de La Roja, se integraría mañana mismo Mauricio Isla, si es que los protocolos sanitarios lo permiten. Así que muy probablemente también el Guaso sea uno de los titulares en el medio de Pablo Díaz, quizás. Y eso ahí habrá que ver si Reinaldo Rueda
También puede decidir poner a Pablo Díaz como central por su hermano Nicolás y mantener el mediocampo. Claudio Baeza, como dije, también dio un partido muy correcto. También tendrá una tarea difícil ahí conteniendo el juego dinámico que generalmente hacen los colombianos. También suelen romper por bandas con nombres como tú dijiste, Juan Guillermo Cuadrado. Así que Sebastián Vega, si repite como lateral izquierdo, también va a tener harto trabajo ahí para controlar las subidas del jugador de la Juventus. Y Alexis Sánchez se las va a tener que lidiar con Davinson Sánchez, el central Tottenham, con Jerry Mina, que también viene en un buen momento con Everton. Así que va a ser un partido difícil, trabajado. Colombia también generalmente suele hacer visitas complicadas cuando viene a jugar acá a nuestro país y posiblemente no sea la excepción. Tendremos que verlos mañana cómo encaran este arranque de la mano de Queiroz y ya analizar de lleno con las sensaciones que dejen los colombianos para el día martes. Exactamente, claro, pensando también en eso, JP, lo que hablábamos del regreso de Mauricio Isla, que se estaría integrando ya en la jornada del viernes a los trabajos de la selección chilena ya de vuelta en nuestro país. Bueno, es obvio lo que le puede aportar el Guaso a la táctica del equipo de Reinaldo Rueda y cuánto podría variar también o ganar en variantes ofensivas, inclusive el equipo nacional con su inclusión en el once estelar ante Colombia. Sí, yo no creo en principio que Rueda vaya a cambiar el esquema para enfrentar a Colombia. Creo que la apuesta de hoy le resultó, más allá de que no se haya logrado ni siquiera un punto, pero siento que sobre todo en el segundo tiempo el equipo se vio bastante solvente en la línea defensiva. Por ahí quizás Paulo Díaz pase a ser un segundo central, un primer central, no sé. Eso va a depender de la inclusión de Mauricio Isla, que dicho sea de paso, siento que va a ser titular. Lo bueno es que ayer jugó, estuvo los 90 minutos con Flamengo, en una muy polémica actuación, entendiendo su falso positivo. No sé cómo. Exijo una explicación, decía en las redes de peloteros. Exactamente, Álvaro. Y para mí eso es bueno. Viene con mucho rodaje, viene siendo titular en el elenco del Mengao, así que vamos a tener a un lateral derecho nato, que te otorga verticalidad, que te otorga velocidad, llegar a línea de fondo, sacar un centro de buena manera, y ese tándem con Alexis Sánchez, ese tándem que uno de repente echa de menos. Así que, por ese lado, muy buena la noticia de Mauricio Isla, este regreso a las selecciones chilenas, y en ese mismo sentido, lo del Chapa Fuenzalida, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí me dejó un poco de dudas. Siento que no fue trascendente en el duelo de hoy, no así como lo es con la Universidad Católica. Hoy no se vio mucho el Chapa, se vio un poco contenido, no subió mucho al ataque, y siento que por ahí también dio un poco de licencia en la selección chilena. Pero repito, lo de Mauricio Isla, por donde se le mire, va a ser una noticia positiva, porque, bueno, es un histórico de esta generación, y lo que digo, va a reiterar, yo creo, ese tándem con Alexis Sánchez que tanto le ha dado a La Roja. Exactamente, sí, bueno, estaremos atentos a lo que pase. Bueno, por lo demás está decir que estaremos también post-partido luego del Chile-Colombia el martes, que se juega 21:30, nosotros estaremos post-partido para analizar también lo que ocurre en la cancha del Estadio Álvaro. Nacional. Sí, dígame. Dos cositas más. Primero, respecto al partido con Colombia, habrá que esperar hasta mañana para ver cuál es el parado táctico y en la cancha que va a utilizar Carlos Queiroz, pues cuáles van a ser los 11 que van a comenzar jugando, cuál va a ser la formación también. Y por supuesto, y siento que en estas clasificatorias tan disputadas, cuando hay pocos días de descanso y mucho viaje, el que Colombia juegue un día después también puede ser factor. Ojo con eso. Es un tema que quizá uno no ha considerado, pero jugar un día tarde y Chile quizá un poco más descansado puede ser importante. Así que ojo con eso que la selección chilena puede sacar ventajas. Esperemos que sea así. Exactamente, sí. Considera, puede ser un factor obviamente incidente en lo que puede ocurrir, sí. No, aparte que Colombia tiene que viajar a Chile, así que... Sí, pues exactamente, igual un viaje largo, además. Sí.
Exactamente. Además también, claro, con todo el tema sanitario todo se enlentece un poco, ¿no? Bien, muchachos, les cuento que, bueno, para también para pasar el trago amargo, también para empezar a preparar ya la previa de lo que va a ser el partido ante Colombia, ustedes pueden ahí consultar las redes sociales y meterse a arroba arma tu tabla, el rincón gourmet favorito de toda la gente, todos los peloteros que nos siguen y nos ven a esta hora. Pueden ahí ver las combinaciones, revisar la carta y hacer sus pedidos, obviamente siempre con 24 horas de anticipación y les llega a la puerta de su casa. Así que no se olviden, arroba arma tu tabla. Y les cuento también que no se pueden perder los bonos y premios de pana que tiene Ganga de Chile. En arroba Ganga de Chile ustedes pueden apostar porque trae la diversión de los deportes y el casino online a nuestro país. Ustedes se pueden registrar gratis y obtener 12 mil pesos en bonos para poder ahí hacer sus apuestas deportivas. Así que no se olviden de Ganga Bet Chile también con sus bonos y sus premios. Muchachos, bueno, está ganando la Argentina todavía en la cancha de la Bombonera a Ecuador por 1-0. Anotación de Lionel Messi a través del lanzamiento penal en el primer cuarto de hora del partido. Y el otro resultado que dejó hasta el momento esta primera fecha de las clasificatorias sudamericanas es la igualdad entre Paraguay y Perú en el Estadio Defensores del Chaco por 2-2. Este Paraguay que, bueno, lo pudimos ver también un poco ahí renovándose en la Copa América del año pasado, pero que más bien es un misterio. ¿Qué pasa con este equipo guaraní? Bueno, abrió la cuenta del conjunto del Rimac con André Carrillo en el minuto 52, ya en el segundo tiempo. Ángel Romero, con un doblete, dio vuelta el marcador a los 66 y a los 81, el jugador de San Lorenzo de Almagro, y lo terminó empatando el propio André Carrillo en el 85 para el 2-2 final del equipo de Ricardo Gareca. Digo, Paraguay es un misterio porque a Perú ya lo conocemos, finalista en la Copa América del año pasado, clasificado al Mundial, obviamente, de Rusia 2018. Ya sabemos a lo que juega, ya sabemos lo que pesa el conjunto dirigido por el argentino Ricardo Gareca, pero este Paraguay que, bueno, ¿en qué pie llega a las eliminatorias, Roberto? No sé cómo podemos evaluar este equipo paraguayo de cara a lo que viene rumbo a Qatar. Bueno, como tú bien has dicho, Álvaro, es un equipo que viene con con un pleno proceso de transición en que ya algo mostró en la Copa América de Brasil y que, sin embargo, bueno, hoy viene con una mano nueva en la parte técnica. Viene con Eduardo Berizzo, un hombre que para nosotros es conocido, es familiar, ya que, bueno, dirigió en O'Higgins, fue también ayudante técnico de Marcelo Bielsa en las eliminatorias hacia Sudáfrica. Por lo tanto, él tiene una idea de juego que, en cierta forma, quizás no es muy habitual, digamos, en los equipos paraguayos que nosotros conocemos. Nosotros siempre hemos visto a Paraguay como un equipo que se arma de atrás para adelante, muy fuerte en la línea defensiva y apelando, Rústico. rústico incluso, como dice JP, Exacto. y apelando a otros factores para ganar, a un tema más de contragolpe, de los dos grandotes arriba, una Edo Valdés en su momento, un Saturnino Cardoso. Entonces, llega el Toto Berizzo y llega con un concepto que es completamente diferente y que más encima, en cierta forma, tuvo la mala fortuna de debutar con una de las selecciones que probablemente está más en forma dentro de lo que es Conmebol hoy en día, que es la selección peruana, una selección que, a diferencia de de la paraguaya, viene ya con un largo trabajo de años de Ricardo Gareca y que viene con un estilo de juego definido, claro. De todas maneras, Paraguay tuvo, digamos, el aporte de individualidades, tuvo el trabajo, digamos, sobre todo en el segundo tiempo con la entrada de Ángel Romero, y que no solamente entró, sino que aportó también con los dos goles, uno aprovechando digamos, una mala salida de la defensa peruana en una pelota aérea, y el otro en una jugada un poco más urdida, y que se convirtió en el referente de ataque de un equipo que tiene varios jugadores interesantes, o sea, desde el arco, desde lo que hace Roberto Fernández, en la línea defensiva, el aporte de Junior Alonso en el centro de la saga, en lo que es mediocampo, el aporte de Miguel Almirón, un hombre que también hace sus armas en la Premier League. Entonces, ya Paraguay está encontrando una estructura, un esquema, y comienza, digamos, lentamente a desarrollarlo. Y obviamente
sigue siendo uno de los equipos a tener en cuenta de estas clasificatorias sudamericanas. Por cierto, bueno, Pipe, también en el caso del equipo peruano que, claro, en esta pasada va a buscar ratificar su momento y conseguir el boleto a Qatar para también mejorar su performance de lo que fue en Rusia, que ya fue interesante, pero no logró clasificarse a la siguiente ronda. No sé, ¿qué te parece? ¿Cuál es el ancho que puede dar este equipo del RIMAC en estas clasificatorias, que seguramente va a ser un rival duro de roer como lo ha sido en los últimos tiempos? Sí, Perú viene consolidando un proyecto interesante de la mano de Ricardo Gareca desde ya esa clasificatoria rumbo a Rusia, donde consigue lograr el cupo para asistir ahí a la cita mundialista. Y el año pasado alcanzan la final de la Copa América en Brasil, eliminando a Uruguay, eliminando a Chile, a rivales que en el papel eran favoritos, pero que los dejó en el camino dando muestras de que ya está para competir de igual a igual con las potencias del continente, en potencias, digo, hablando ya de los momentos que ha mostrado cada acción en los últimos 2-3 años. Entonces, creo que están haciendo un trabajo bastante correcto, paso a paso, y muy posiblemente vuelvan a ser protagonistas, clasificándole ahí el cupo del cuarto y después quizás las acciones que suelen estar ahí. Un Ricardo Gareca que es un técnico ya también probado, que ha logrado transformar también a una generación de fútbol peruano que se haya olvidado de los éxitos por un tiempo largo y que ahora está tomando la mano de vuelta a aquel rumbo que toda selección quiere. Y jugadores interesantes, como bueno, el caso de André Carrillo, que hoy día se alza como una de las figuras del equipo. Hay varios jugadores que también están compitiendo ahí en la MLS, que han podido hacerse un lugar en el equipo peruano. El caso de Pedro Gales, por ejemplo, el portero, que si bien no está en esta fiesta, también ha sido un hombre que ha resaltado en el último tiempo con el equipo. Y creo que por ahí va el camino que tiene que tomar toda selección, hacer un trabajo que vaya en la misma línea, obviamente agregarle matices quizás en el transcurso del tiempo para que pueda nivelar hacia arriba siempre. Y eso es lo que está haciendo Perú, lo que ha venido demostrando, lo que ha venido ratificando también, como dije, con el segundo lugar de la Copa América el año pasado. Y va a ser un obstáculo bastante difícil de superar, sobre todo jugando allá como visitante. Exactamente. Bueno, eso en cuanto a lo que nos deja de momento las clasificatorias. Recordemos que mañana se completa la primera fecha con los partidos a las 20:30 hora de nuestro país en Barranquilla, en el estadio metropolitano entre Colombia y Venezuela, y también a las 21:30 Brasil siendo local ante el equipo boliviano. Bien, antes de despedirnos, muchachos, no tuvimos emisión el post fecha el pasado fin de semana y hemos estado más abocados a lo que es las eliminatorias, pero tú, JP, estuviste bendito que estuviste en el estadio de vuelta viendo fútbol, como pocos han podido en este regreso post-pandémico, y viste un señero clásico del fútbol chileno que se reeditaba después de varios años. Cuéntanos un poco cómo estuvo eso. Sí, pues muchachos, estuve presente para el anhelado clásico penquista que disputaron Deportes Concepción y Fernández Vial. Deportes Concepción fue el local y Fernández Vial el visitante, disputado en el Collao, alcaldesa Terroa Rebolledo. Venció la visita, entre comillas, visita de Fernández Vial. Fue un partido interesante, quizás con ciertos ripios propios de un clásico, de un partido apretado, pero me quedo con una buena sensación y sobre todo el hecho de estar ahí, presenciar un partido de esa envergadura, yo creo que de pronto es impagable, sobre todo en las circunstancias en las que estamos hoy en día, así que no, agradecido totalmente por haber estado ahí y nada, de hecho hoy Fernández Vial jugó la fecha siguiente de este torneo de segunda división y cayó lamentablemente, de una manera estrepitosa, ante General Velázquez, por 3-1 en calidad de local, así que tienen tarea ahí los aurinegros para poder volver a la andanza del triunfo. Y nada, Deportes Concepción que mañana juega ante Independiente de Cauquenes. Esto obviamente por el fútbol de la segunda división, entre paréntesis, la tercera categoría del fútbol chileno. Así es. Ahí veremos cómo avanza el derrotero del almirante de la mano del profesor Jorge Garcés. Y bueno, a propósito de clásicos, Roberto, este fin de semana también se viene
un partido relevante en el Estadio Sausalito Viña del Mar el sábado a las 4 de la tarde. Por todas las teles se va a poder ver el partido entre Everton y Santiago Wanderers. Y bueno, un concepto en la previa de este duelo tan importante que se reedita luego de 3 años. Un duelo que se reedita después de 3 años y en el clásico número 100 en primera división. En primera división, exactamente. Además de todo, además de ser un clásico que está lleno de historia, termina siendo un clásico muy particular. Un clásico que ya tiene una connotación extra y que tiene a dos equipos que digamos, en el estadio en el que se va a jugar, en el Sausalito de Viña, ambos ya llevan un buen rato sin vencer a su, digamos, al clásico rival. Wanderers no gana en Sausalito a Everton desde el 2010, y Everton no le gana a Wanderers en el Sausalito desde el 2006. Entonces, hay un tema ahí. Entre medio, Everton ganó 3 partidos como local y Wanderers 1, pero los 3 partidos que ganó de local Everton no se jugaron en Viña. Fue en el tiempo que estaban arreglando el estadio, y Everton tuvo 2 localías en Quillota y 1 en Santiago, en el Estadio Santa Laura. Entonces, esos 3 clásicos sí, los ganó Everton. Pero digamos, en Viña del Mar, Everton desde el año 2006 no sabe de triunfos ante Wanderers. Entonces, también ahí hay una presión extra que ya, en cierta forma, puede que el grupo Pachuca no la dimensione, pero la gente sí, la gente la tiene clarísima, y los jugadores, sobre todo los jugadores que son formados en casa, en ambos equipos, eso lo tienen muy claro. Entonces, sin lugar a dudas, va a ser un partido al que va a haber que prestarle atención. Creo que es el partido principal de la fecha, más allá de que los equipos de Santiago tienen partidos muy importantes, más allá de que Colo-Colo mañana se juega mucho en Coquimbo, mucho. Con el debut de Quinteros. En el debut de Gustavo Quinteros. Más allá de que Católica también tiene la oportunidad de seguir marcando el paso firme en el torneo ante la Universidad de Concepción. Entonces, pero sin embargo, a pesar de esos partidos, yo creo que el partido atrayente y fundamental de la fecha es el que, como dice Álvaro, va por todas las plataformas, va por todos los CDF, bueno, excepto el básico, y va por Chilevisión. O sea, va para todo Chile, literalmente. Casi. Así que, claro, los equipos seguramente van a querer dejar una buena imagen. Bueno, a nosotros nos preocupa sobremanera que uno en particular también lo haga. Por supuesto. Bien, muchachos. El que va de blanco. Vamos de blanco, claro, sí, pues. Estuve pensando en eso, exacto, sí, pues. ¿Verdad? Algo inédito, no recuerdo un clásico que hayamos jugado de blanco, pero bueno. No sé si tú tienes la memoria alguna. Mira, por los puntos no. Primera vez que Wanderers va a jugar de blanco ante Everton, pero la última vez fue un amistoso, el año 2004. Un amistoso que no vale la pena recordar. En Sausalito, no. Que digamos que fue 4-1 nomás, punto. Sí, punto. Bien, y punto final también para este Peloteros Podcast, muchachos. Ya en honor al tiempo estamos llegando al final. Les agradecemos, como siempre, la presencia, la sapiencia y todos los conceptos para, bueno, lo que principalmente lo que fue esta derrota de Chile por 1-2 ante Uruguay y Montevideo, y lo que se viene en el partido ante Colombia el martes, que vamos a estar desglosando post partido, por supuesto, también aquí a través de estas mismas plataformas de Peloteros en un nuevo Peloteros Podcast. Recuerden, en Instagram @peloterospodcast, @peloterostv, @pelotersvideos, en Twitter también @peloterosleague y en Facebook como Peloteros TV. Les agradezco, muchachos, y ya nos vamos despidiendo y nos vemos en la próxima. Eso fue Peloteros Podcast. Hasta la próxima. Aunque no te pregunté, buenos datos, mi pana. Esto fue Peloteros Podcast.